¿Tiene fuegos, señor? Sí. Charlie Bronson. Sos igualito. Chao. Ok, Charlie. Ok, goodbye. Goodbye. Charlie Bronson. Ok, baby. Dios mío. ¡Apaga la luz! ¡De Aznavour el Grande! Mario, aquí Mario. Mario. Apaga la luz. ¿Se acuerda de mí? Y a Charlie. Mis brazos en cruz. Sueñan con mí. Me dice así porque me parezco a Bronze. Que me dice así porque me parezco a Bronze. Nada. Solo tú y yo. Es mejor así. Apaga la luz. Y en la oscuridad. De tu juventud, dame la verdad. Yo sé que París duerme sin temor. Mientras vis-a-vis arde el corazón. Tu mirar de brasa me ilumina. Thank you.
rápido, sin dudas y con firmeza. Si un elefante se cae al agua, ¿cómo lo sacaría? Y no sé. ¡Mojado! ¡Ah! Charlie, Charlie, rápido, rápido, sin dudas y con firmeza, para que todas las mujeres del mundo lo sigan. Rápido, conteste. ¿Cómo tiene que hacer? No sé. ¿Caminar delante de ellas? Charlie, Charlie, rápido, 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 sin dudas y con firmeza. ¿Qué es lo primero que hace una vaca cuando sale el sol? Diga, rápido. No sé. Hace sombra. ¿A qué hora sale el micro a la ciudad? No sé, creo que a las 4:15. ¿Se va? Yo le quería preguntar una cosa. Eso que me parezco a Charlie Bronson. ¿Me lo dijo de verdad? Si lo digo de verdad, ya tuviera yo tu pinta. No me quedaría un minuto más en este pueblo. ¿Y cómo hay que hacer? ¿Hacer qué? Para eso, para artista. ¿Y yo qué sé? Irte. ¿Te vas a Buenos Aires? Y sí. Buenos Aires. Claro. Lo que pasa es que yo estoy también aquí. Yo trabajo en la municipalidad. Y aparte del sueldo, me dan 2 trajes por año. Uno en invierno, otro en verano. Y me dejan usar la bicicleta. Dos trajes por año. Pero está loco. Estamos hablando de arte, de fama, de miles de dólares. ¿Y vos te venís con 2 trajes? Y claro, ¿no? ¿Y cómo se empezaría? ¿Empezar qué? Para eso, para artista. Lo primero que hay que hacer es buscar un nombre artístico. A mí que me gustaría. Charlie Bronson. Sí, pero ya hay uno. Claro. Como yo me llamo Carlos también. Está bien, pero no puede ser. Ni siempre me gustó esto de ser artista. ¿Eh? Ya una vez me sacaron en el diario El Pueblo. Mire, ve. Porque me pateó un caballo. Acá dice... Al vecino, Carlos Urazábal, lo pateó un caballo. Qué bien. Y con foto y todo. Qué bien, ¿eh? Fue cuando entré en la municipalidad. ¿Yo? Porque me pateó un caballo. ¿Tiene juego? Sí, 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 sí. Gracias. ¿Sabe qué? Le quería decir. Si quiere, lo invito a dormir en mi pieza. Sí. Total, no tiene otra función mañana. No quisiera incomodar. Oh, no, no. Ni una molestia. El lujo no es mucho, pero...
Era de mi mamá. Se la voy a preparar para usted. ¿Me daría una mano? Sí, sí, sí. Gracias. No hay problema con los vecinos, ¿no? No, no, no. Este loteo es más cerca, está a 3 cuadras. ¿A cantar? No, no, yo no canto. Hago fonomímica. ¿Chimpum? ¿Un café? Bueno. ¿Puedo mirar? ¿Mm? ¿Si se puede mirar? Uh-huh. ¿Eso para qué? ¿Eso qué? Eso. Para los rulos. La gente me conoce así. La personalidad. Ah. Se la sabe toda, ¿eh? Yo tengo alambre. Así de duro los tengo. Kilo de gomino me pongo, pero igual así los tengo. Así los tengo. ¿Un café? Bueno. ¿No le sobra alguno? ¿Te podría hacer una crítica constructiva? ¿Qué de qué? Eso, del muñeco parlante. En la foto está con el muñeco. Pero en la función no salió con el muñeco. No, lo que pasa es que yo antes, cuando me hice la foto, trabajaba con un enano. Hacía de ventrílocuo. Yo entraba a actuar con una valija.
Y adentro lo traía Lenard. Cuando todo entonces estaba a media luz, abría la valija y lo sacaba el enano. Era un genio el enano. ¿Polvorita? Sí. ¿Usted le tiene confianza a su novia? Claro que le tengo confianza a mi novia. ¿Por qué le tiene confianza a su novia? Sí, porque creo en ella. ¿Su novia lo quiere? Claro que me quiere. ¿Y dónde está en estos momentos? Sí, en la casa debe estar. No, señor. El otro día la vieron comprando huevo en el almacén. Claro, para hacer la comida. Pero era un huevo de oro. Claro, lo salía comprando. ¿No era un almacenero? Claro, aquí se lo va a comprar. ¿Era un joyero? ¿Ah, sí? Apaga la luz. Jazmín y clavel. Mis brazos en cruz. Sueñan con tu piel. Detén el reloj. Ven cerca de mí. Solo tú y yo. Es mejor así. Apaga la luz. Apaga la luz. Y en la oscuridad de tu juventud, dame la verdad. Fue mi mejor momento. Me compré todo eso en esa época. ¿Y qué pasó? Se agrandó. Cuando vio el éxito, se agrandó. Siempre pasa lo mismo. Uno se rompe todo, le da fama, los inventa. Y cuando triunfan, chao. Si te he visto, no me acuerdo. Yo nunca haría una cosa así. A mí todos me quieren aquí. Porque soy buen amigo. Hace poco, cuando perdí a mi mamá, así la gente que vino al velorio. ¡Así! ¡Madre! Tu nombre es todo. Frente a la tumba te lloro y en la vida te bendigo. ¿Quién frente a tu nombre santo no se siente protegido? Solo aquel que te ha perdido sabe valorarte tanto. Lloro porque no te tengo. Río porque te he tenido. Y ahora que te he perdido, me pregunto la razón. ¿Por qué Dios me la quitó? ¿Por qué esta pena infinita? La madre es como un blasón. La madre es todo en la vida. La madre es un corazón. La madre es lágrima viva y la madre es el perdón si perdemos el camino. Ay, madre, yo me arrodillo y pido tu bendición. Mario. Mario. ¿Qué? El verso fue muy lindo. ¿De quién es? Mío. Me gustaría copiarlo. Viniste. Me vengo a despedir, mamá.
Me voy a Buenos Aires a trabajar de artista. A Buenos Aires a trabajar de artista. Yo siempre quise ser artista, mamá. Ah, pero vamos a decírselo a las tías. Oh, no, mamá. Las tías no, mamá. Están muertas. Me dan miedo. No diga eso de las tías. Pobrecita, con lo que lo quieren. Oh, no. Las tías no. Están muertas. Genoveva. Me dan miedo. Custodia, vengan, vengan. Carlito se va a Buenos Aires a trabajar de artista. Vengan. Carlito se va a Buenos Aires a trabajar de artista. Carlito se va a Buenos Aires. Mario. 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 Ah, ¿qué? Soy yo. ¿Qué hora es? Las 6. ¿Qué haces hasta ahora? Estoy preparando el desayuno. Voy a trabajar. Mario. ¿Eso para qué? ¿Qué? Los anteojos. ¿Me quedan mal? No, decía. ¿Son para la personalidad? No, no. Lo que pasa es que yo tengo los ojos redonditos, chiquititos, como los chanchitos. Como mi abuelito. Pero ahora, que junte mucho dinero, me van a operar. Y me van a quedar así. Como Omar Sharif. Se la sabe toda, ¿eh? Mario. Yo tengo una sorpresa para usted. Buenas. Buenas. Bueno, don Toto. Carlitos, ¿qué te pasó? Nada. ¿Qué tiene? Me voy a Buenos Aires a trabajar de artista. Ah, qué bien. Diga, don Toto, ¿usted quería comprarme el lotecito? ¿No? Buenas. 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 Permiso, señor intendente. ¿Le ocurre algo, Carlos? No, nada, señor. ¿Por qué? No, no, por nada. Usted dirá. Yo, señor, venía a despedirme, ¿vio? Porque me voy a Buenos Aires a trabajar de artista. ¡Carlito se va a Buenos Aires a trabajar de artista! ¡Carlito! ¡Carlito se va a Buenos Aires a trabajar de artista! ¡Carlito!
Callate vos. Adiós. Este es el lotecito. Lo vendí. Quiero que lo guardes vos. ¿Por qué para los dos? Porque... porque... Bueno, ya. Está bien. Carlito, viejo nomás. Yo nunca tuve padre ni madre. Mejor dicho, es que los perdí. Mi padre, mi madre, fue la municipalidad. Y aunque yo tenía el puesto, me daban un traje en invierno y otro en verano. Y me prestaban la bicicleta. Yo no cambié nunca. Nunca. Siempre fui el mismo para mis amigos. Yo no cambié cuando me dieron el puesto. Fui siempre el mismo para mis amigos. Ahora que me voy a Buenos Aires a trabajar de artista, también lo voy a recordar. Nunca los olvidaré. Nunca. Cuidá la bicicleta. Ahora es tuya. ¡Rosita! ¡Rosita! Vos no me querías a mí, ¿eh? Ahora vas a ver quién soy yo. Ahora vas a ver quién soy yo. ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Tomá, pavo! La ira la 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 ira la 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 la. La 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 la.
Señorita. Diga, responda ya. Bebito. No espere, Charlie. Rojo. Responda, diga. Tapado. Ya responda, diga. Joven. Diga, responda ahora. Señor. Sin demora. Niño. Responda. Cartera. Responda, diga. Azul. Repita, Charlie. Tapado. Diga, responda ahora. Tapado de piel. Ya, responda, diga. Marrón. Piense, Charlie, no responda, piense. Niño. No dude, Charlie. Señor. Piense, responda, Charlie. Piense. Rojo. ¿Qué espera, Charlie? Azul. Piense, Charlie. No responda, piense. Marrón. Piense, responda, Charlie. Piense. Anciana. Charlie, ¿qué espera? Anciano. Diga, Charlie. Bebito. ¿Y si llamamos a un médico? Quédate tranquilo. Toma. Pase la cabeza, con el electrocutado más gordo del mundo, con la mujer decapitada, con sangre, con mucha sangre, mezcladas a la belleza del oriente. Pasen y vean, señoras y señores. Pasen a ver la casa del horror, con el electrocutado más gordo del mundo, con la mujer decapitada, con sangre, con mucha sangre, mezcladas a la belleza del oriente. Pasen y vean, pasen y vean. I love you, yes I do, I love you. If the sea to tell a lie, and be sure it is true when you say I love you. If the sea to tell a Pasando, señores y señores, vean este insólito espectáculo nunca visto. Pony, payaso, malabaristas, equilibristas, vean, señores y señores, vean este insólito espectáculo, trapecista, malabarista, equilibrista, pony, payaso, vean el casamiento canino único en el mundo. Pasando, señores y señores, vean. El cowboy Memoria responderá sin dudas y con firmeza a la requisitoria de cada uno de ustedes.
sus sueños y esperanzas entrarán en la realidad de un mundo desconocido, realmente misterioso, realmente mágico. Y para conducirlos por el intrincado... Sí, a ver si te escapa un tiro. Espera, sí, espera, que estamos trabajando. Para conducirlo, como le decía, por el intrincado mundo de lo desconocido y mágico, estará la mano rectora de Mario, el Rulo, el europeo. Gracias. Bien, Charlie, vamos, concéntrese. ¿Está concentrado, Charlie? Meramente, hermanito. Muy bien, Charlie, vamos. ¡Hopla! ¿Me permite? Gracias. Concéntrese, Charlie. Vamos, diga, rápido, sin dudas y con firmeza, frente a quién estoy y qué he tomado en mis manos. Vamos, Charlie, concéntrese, frente a quién estoy y qué he tomado en mis manos. Conteste, Charlie, rápido, sin dudas y con firmeza, frente a quién estoy y qué he tomado en mis manos. Bien, Charlie. Gracias. Hop. Sin duda, sí, con firmeza, Charlie. Conteste rápido. Rápido. ¿De qué color es el saco del caballero? Vamos, Charlie. Sin duda, sí, con firmeza. ¿De qué color es el saco del caballero? No lo piense, Charlie. No lo piense. No lo piense, Charlie. No lo piense. ¿De qué color es el saco del caballero? Concéntrese. Vamos, Charlie, concéntrese. ¿De qué color es el saco del caballero? Se viejo, a ver si se apuran. Un momentito, que estamos trabajando nosotros. Vamos, Charlie, concéntrese. ¿De qué color es el saco del caballero? Si no puede ver. No, aquí no, si no podemos trabajar. Vamos, Charlie, no lo piense más, concéntrese. ¿De qué color es el saco del caballero? ¿De qué color es el saco del caballero? ¿De qué color? Me olvidé. ¿Cómo me olvidé? La puta que te parió. Charlie. Psst. Charlie. Venga. Ya pasó. Lo pasado pisado. ¿Está bien? Te perdono. Sentate. No estoy enojado con vos. Ya te perdoné. ¿Eh? Ni más atragasables. ¿Tragarme qué? Sable, sable. Es lo más fácil del mundo. ¿Ves? Te pones así. El sable no tiene filo. Y te lo traga todo, todo. Es fácil. Y no hay peligro. ¿Y por qué no te lo tragas vos? Porque yo te presento. No, 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 no. Yo no me lo trago. Si querés, te presento yo. Vos vas a presentarme. ¡Deficiente! ¡Indio!
¡Yo, indio! ¡Yo, indio! ¿Y vos qué sos? ¡Europeo! ¡Y yo soy un europeo! Si tuviera el enano. ¡Y anda a buscarlo al enano! ¡Siempre me venís con el enano! ¡Anda a buscarlo al enano! ¡Siempre insultando vos! Para mí un submarino doble. Sé media luna, mermelada y manteca. ¿Y para qué un café? Solo. Señor, yo también submarino con media luna. Acá en la Argentina el que no trabaja no come. La plata es mía, del lotecito. La plata del lotecito, te la gastaste con la pulmonía. Yo me daré la pulmonía por irte a buscar a la estación, porque te iba con mi plata. No, señor, yo te dejé un papelito que te esperaba en la estación. Mentira. Pero vos no me querés, entonces. Maggie no te quiere. ¿Y quién te cuida durante toda la pulmonía? ¿Eh? Vos. Entonces, ¿por qué decís que no te quiero? Porque siempre me salí con el enano, ¿eh? ¿Por qué? Porque vos no querés trabajar. Yo no quiero tragar sable, ¿sabes? Me da miedo. Yo quedé así por la pulmonía. Por eso no tengo memoria, ¿sabes? Si ensayamos de nuevo. ¿Acaso no decís que me parezco a Charlie Bronson? Está bien. Vamos a sellar otra vez. Pero al enano no me lo nombre más. Está bien. Lo pasado pisado. ¡Mozo! Un submarino para él también. Diga, responda. Rojo. Diga, responda ya. Mujer. Ya, grabando, diga. Vení para acá. Lorena, venga para acá. Vamos, Lorena, venga para acá. Si no venís, no te traigo nunca más, ¿eh? Te digo que vengas para acá, Lorena. Si no venís, no te traigo nunca más, ¿eh? Mario. Mario, me duermo, Mario. Me duermo de hambre. No doy más.
¿Al ladrón? ¿Al ladrón? ¿Al ladrón? ¿Al ladrón? Por favor, al ladrón, al ladrón. Por favor, me robaron un ladrón, por favor. ¡Al ladrón! ¡Atorrante! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¿Dónde se fue el barbudo? Decime tu amigo, el barbudo. ¿Dónde está? Yo no hice nada. ¿Dónde está el barbudo? Nada, señor. ¿Dónde está? Vamos, contestá. ¿Dónde está el barbudo? ¡Es un ladrón! ¡Un ladrón! Inconsciente. ¿Dónde te metiste? ¿Qué te pasó? Estaba esperando. ¿No comes? ¿A qué te pasa? ¡Ladrón! ¡Cállate la boca! ¡No me callo nada! ¡Lo único que lo faltaba es el ladrón, eh! ¡Cállate la boca! ¿Qué va a decir mi madre que está muerta? ¡Yo me mato! ¡Yo un ladrón! ¡Matate! ¡Matate! ¡Pero no grites! ¡Déjame comer! ¡Yo me tiro y me mato! ¡Yo me mato! ¡Yo me mato! Mario, Mario, mirá, Mario. Mario.
cuánto hace que no estoy con una mujer. El artista nació para volar. La mujer, los niños, son un obstáculo. Pues tranquilo. Tranquilo, al lado mío. Esta la conozco bien. Sí, pero me siento mal. Un baño, Mario. Fíjate la cara de idiota que tiene todo. Ese morochito de la punta me parece que es el que está más en tiempo, ¿eh? Mire. Usted. Usted. A mí. Los demás afuera. Afuera. Estuviera totalmente vestido de blanco y en un caballo brioso. Contraste, que formara un contraste de ambas figuras. A mí no. Permiso. Los demás afuera. No. Quiero al negrito. No, usted no. El negrito. Quiero al negrito. Yo soy Román. ¿Dónde está? Conmigo está arreglada la coproducción. Permiso. Permiso. Es una bestia. Negrito, venga para acá. Le dije, es una bestia. Permiso. Y si me dan el personaje, a mí no me interesa la plata, ¿eh? A mí no me interesa la plata. Pero dígame, ¿todo el mundo pendiente de usted? Yo no hice nada, señor. Dios le da pena que no tiene diente. Vamos, que lo está esperando el director. Apúrate, que se enoje el señor. Apure, por favor. Anda, caballo. Sí, anda. A mí no me interesa la plata, ¿eh? ¿Sabe nadar? Creo que sí. Pero si me dan el personaje a mí no me interesa la plata. Vos. Vos sos igual que todos. Que el enano. Que todos. Ahora que triunfaste. Si te he visto, no me acuerdo. Yo no soy el enano. Yo soy así con mis amigos. A mí todo me quiere. Mario, ¿esto cómo se hace? A ver. No te digo. Un personaje con letra y todo. A ver. Antes muerto que vencido. Antes muerto. Antes muerto que vencido. Antes muerto que vencido. No. Antes muerto que vencido. Ante muerto que... Que... ¿Qué? ¿Que vencido? Sí, vencido. Vencido. ¿Ma qué te pasa? ¿No lo sentís? ¿No tenés sangre? ¡Vibra! ¡Vibra! ¡Antes muerto que vencido! 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 Estuviste muy bien. Muy bien. ¿Viste? Así tenía que hacer.
príncipe, Carlos. ¡Pareces un príncipe! ¿Dónde me lleva? ¡Mario! ¿Dónde me lleva, Mario? ¡Vos tranquilo, eh! ¡Mario! ¡Vos tranquilo! ¿Dónde me lleva, Mario? ¡Filmación! ¡Filmación! Gracias. Puta que te parió. Atención, colina, avisen cuando llegue el equipo de dirección de zona 2. Atención, van con el doble. Vamos, querido, vamos, vamos, pibe, vamos. Rápido. Está bien. Quédate tranquilo. Para 101. Dale la letra al pibe. Sí, dale la letra. Quédate tranquilo. ¿No hay un baño por acá? La letra, pibe. ¿Qué? Decí la letra, vamos. ¿Qué letra? La letra. La letra. Antes, ¿cuánto tiempo? Rapidito, va. Subí, subí rapidito. No tengas miedo, no te vas a caer. Va, dame la letra. Pibe, tírate tranquilo que te vamos a sacar lindo. Sin cargada, viejo, ¿eh? Va, subí, no tengas miedo, no hagas caso. No, no, yo no subo. Vamos, pibe, subí, yo no vamos. Subo. Yo no sé. ¿Cómo que no sé que te mato? Se lo juro. Yo no sé. Tengo miedo. Va, 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 va. Vamos. Va, hombre. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! Parece que se escapó. Por aquí andan las huellas. Ma in questo paese sono tutti così temperamentali gli attori. Filmación. Me lleva. Care tortuga. Atención, atención, busquen zona 3, busquen zona 3, se lo vio por la zona 3, atención. Vamos, Charlie, dale. Vamos.
Tranquilito, dale. No llores más, dale. Quería subir a un caballo. Al final me vas a hacer llorar a mí, Charlie. Dale, vamos, vamos. Vamos, vamos. Tranquilito. Me quería subir a un caballo. Dale, tranquilito, tranquilito. Si es lo único que te falta, ya te dije, es un poco de ensayo, nada más. Sí. Bueno, Charlie. Bueno. Vamos, pibe, ¿qué te pasa? Mira que está el productor italiano, nos va a echar a todos, ¿eh? No quiero subir, señor. Va a subir. Va a subir, es como un niño. ¿Ve? ¿Cosa le sucede, amico? Ci sta facendo perdere tempo. La cosa è semplice. Toglie la bandiera e si getta al precipizio. Che dico? Col cavallo e tu. La cosa è semplice. Saca la bandiera, te subis al cavallo. E entonces con il cavallo e tutto. Te tiras al precipizio. Ma porca miseria! Te che tesi? Ma come te che tesi? Come posso star tranquillo se sono tutti degli animali? A ver, a ver. Está vivo. Mario, yo no hice nada. Chito. ¡Carmen! ¡Pare, por favor! ¡Pare! ¡Déjame pasar! ¡Mario! Por favor, permiso. Permiso. ¡Carmen! ¡Pare! ¡Pare, por favor! ¡Mario, pare! Nosotros te queríamos hablar. Ahora no puedo, estoy ocupado. Espérame de más de frente. Chao. Está bien. Chao. Vamos, Charlie. Es un genio. Es un genio el petiso. Si querés, me voy. No. ¿Por qué? Así charla tranquila, digo. ¿Estás loco vos? Vos conmigo, ¿no? Ahí viene.
Te presento... ¡Mozo! Te presento a Charlie, el cowboy memoria. ¿Qué tal, pibe? ¿Vos querías hablarme? Carmen viejo nomás. Venga. Bueno, yo te quería... Quisiera un baño. Por allí, al fondo. Lo de siempre. No, no. A mí nada, ya tomé. A mí también me va bien, ¿eh? Tenemos unos números de retentiva sensacionales. Recién venimos de filmar. ¿Viste la pinta que tiene? Charlie Bronzo. ¿Te tomas leche? Sí, leche, leche. ¿De qué me querías hablar? Carmen. ¿Por qué no volvimos a trabajar juntos? ¿Te acordás? ¿Cómo nos aplaudía la gente? ¿Cómo se reía? Era... íbamos al triunfo. ¿Y el cowboy? ¿Qué cowboy? Tu amigo, el cowboy. ¿El bruto? No, es una bestia. Una bestia. Un indio. Lo traje del campo. No le entra nada. Justamente yo le decía que si nosotros nos arreglamos, él tenía que irse. ¿Nosotros quiénes? Nosotros. Digo. Le decía que si nosotros nos arreglamos, él se tenía que volver. Vos siempre la misma porquería. ¿Más qué te pasa? Siempre fuiste la misma porquería. ¿Querés trabajar conmigo para qué? ¿Para venderme otro circo? ¿Yo? Yo no te vendí. Sí, señor. Me cambiaste por 100.000 pesos. Me dejaste durmiendo y te escapaste. ¿Yo? Sí, vos, vos. Un año me estuvieron trabajando en ese circo. Hasta que me desescapé. Pero te juro que no te vendí. Lo que pasa... me amenazaron, ¿sabes? Me dijeron que si no te dejaba, me iban a matar. ¡Mentira! ¡Me perdiste jugando al tute! Te lo juro por todos los santos. ¿Qué santo ni santo? ¿No decías que era comunista? ¿Yo comunista? ¿Yo comunista? ¡Jura por esta que soy comunista! No sé qué tengo. Me siento mal. ¿Así que es una bestia? ¿Un indio? ¿Por qué no lo decía ahora? ¿Estás loco? Yo dije eso. Sí, vos lo dijiste. Sos un enano de mierda. Enano ulceroso. Con razón tomas leche. ¿Pero qué te crees que sos? Imprescindible. A cualquier circo que voy, así tengo de enanos, así. Y más chiquitito que vos. Mírenlo.
Dios quiera que crezca. Así te morí de hambre. Vamos, Charlie, vamos. ¿Sabe qué pasa, Charlie? Este país no queda chico. Nos tenemos que ir a Europa. ¿A Europa? Sí, a Europa, a Europa. Allá los actores de cine son todos maricones. Con la pinta de macho que tenés vos, reventamos todo. Seguro lo único que te falta es un poquito de concentración. ¿Qué? No, nada. ¿Pero con qué? Vos tranquilo. Vos fumá. ¿Te fallé alguna vez? Sin dudas y con firmeza, ¿qué número tiene el señor? El señor es el penado 14994/33. ¿Viste, Charlie? Lo único que necesitábamos era un poco de concentración. Insólito espectáculo, trapecita, malabarista, equilibrista, pony, payaso, vean el casamiento canino único en el mundo, pasando, señores y señores, vean este insólito espectáculo nunca visto, pony, payaso, malabarista, equilibrista, vean, señores y señores, vean este insólito espectáculo, trapecita, malabarista, equilibrista, pony, payaso, vean el casamiento canino único en el mundo, pasando, señores y señores, vean este insólito Thank you.